Pues a esta actividad me dedico desde hace 2 añitos, hace poco, pero realmente toda mi familia ha estado involucrada pues durante toda la vida. Yo decidí hace poco también formar parte del negocio. ¿Y por qué lo decidí? Más bien por echar una mano. Todo empezó por ahí, para ayudar a mi padre. Tenía mucha carga de trabajo y ahí fue cuando decidí realmente pues echar una mano. Y de una mano pues al final aquí estamos. A pesar de haber estudiado pues, otra cosa, náutica, ingeniería náutica y transporte marítimo, pues para mí es un orgullo estar trabajando en la empresa familiar, ya ser la tercera generación de la que sería Rubicón. Estamos muy contentas de seguir el relevo generacional. Pues sí, es un trabajo muy duro que muchas veces yo creo que no se valora porque los animales comen todos los días, a los animales hay que ordeñarlos todos los días. Aquí no hay días no hay días festivos, no hay días libres. Es un trabajo complicado, pero a la vez es muy gratificante saber que estás sacando algo adelante, que estás trabajando en algo que tus abuelos trabajaban en ello, pues y nosotros estamos haciendo lo mismo y siguiendo con la tradición familiar. Pues yo estudié turismo y después me especialicé en empresariales y realmente esta opción, la de la quesería, la de la granja y quesería, es mi forma de vida. Y ahora después de la pandemia pudimos valorar un poco más el trabajo primario, el sector primario. Nadie nos iba a decir que iba a llegar un punto en que no iba a haber turistas. Yo creo que la gente joven debería si les gusta el sector primario o si no lo han probado, si no saben de qué va, pues más que sea darle una oportunidad y así pues las costumbres y las tradiciones de la isla podrán seguir adelante. Si tienen la suerte de que algún familiar, sea un abuelo, su padre, su tío, que se dedique a este sector, al sector primario, que de verdad que aprovechen cada momento para aprender, para empaparse de todo el aprendizaje que tiene su familiar y que por favor que sigan que continúen la tradición de su oficio, para nunca perder esa esencia. Siento que hago lo que tengo que hacer, con quien lo tengo que hacer, porque al final nos hemos criado en este entorno, es nuestra forma de vida y al final es nuestra identidad.